Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de En Vinil. Yo soy Ricardo Méndez y hoy vamos a revisar qué fue lo que adquirí en Record Store Day 2019. Pues bueno, juego amigos, Record Store Day ya terminó, ya pasó, ya vimos una lista impresionante de títulos. Yo me quedé con ganas de por lo menos dos terceras partes de la lista. La verdad es que estaban muy buenos los lanzamientos, pero debo reconocer que fue una época difícil para mí porque me agarró en un momento en donde había que hacer muchos pagos y no había tanto efectivo. Entonces realmente salí como muy pobre, conseguí algunas cosas, pero creo que lo más importante de lo que conseguí fue este. Por alguna razón, Record Store Day han estado sacando cassettes durante los últimos años. Y este es The Gold Experience, ¿no? Se supone que este disco Prince lo hizo bajo contrato cuando Prince se dejó de llamar Prince y se convirtió en este nombre, ese era su símbolo. En 1995 lanzó esto que se llamó Prelude to Gold, The Versace Experience. Lo más curioso es que el disco sí salió como tal. La portada inclusive se ve Prince en una fotografía en color dorado. Y resulta que esta versión es como si hubiera sido el demo, ¿no? Miren, a ver, lo voy a mostrar acá. Es como si hubiera sido el demo. No trae ningún orden de tracks ni nada. Y pues sí, me llamó mucho la atención, ¿no? Además, Prince es un artista que hay que tomarle el gusto, pero su material normalmente resulta muy interesante, ¿no? Entonces, que saliera en cassette, pues sí me llamó mucho la atención. Y dije, bueno, pues ojalá lo pueda conseguir. Afortunadamente lo puedo conseguir porque Record Store Day también me comentaban las tiendas, ¿no? Tanto Música en Vinil como de Music Box, como La Roma me comentan. Nosotros mandamos nuestra lista y es a ver qué nos llega, ¿no? Porque pues la lista está disponible para todas las tiendas, pero obviamente no todos los materiales llegan a todos los lugares, ¿no? Que es un poco la idea de incentivar la idea del Record Store de ahí, de ir a varias tiendas, ¿no? Entonces, es por eso que Música en Vinil tenía algunas cosas, La Roma tenía otras, Aquarius tenía otras. De todas las que fuimos a visitar, pues todas tenían una cosa distinta al menos, ¿no? Y entonces, pues bueno, encontré el de Prince, lo cual me hace muy feliz. Y pues yo quería más discos, algunos no sabía que habían salido. Encontré uno, por ejemplo, de canciones de Disney, de los compositores de música de Disney, que ese por pobre ya no lo pude comprar, pero estaba muy interesante, estaba muy bueno. Y pues había lanzamientos de todos, ¿no? Madonna estaba reeditando discos, hubo un EP de YouTube que también tenía ganas de comprar, pero pues cuando andas corto, pues decides irte a otras cosas. Propiamente compré soundtracks. Creo que este era uno de los que más me llamaba la atención, que es el de Spider-Man Into the Spider-Verse, que la edición de Record Store Day, este seguramente va a estar en tiendas después, pero la edición de Record Store Day incluye este lenticular. No sé qué tanto se alcance a ver porque la luz y lo que sea, pero aquí se ven los ojos de Miles Morales y luego se ve como la ciudad. Entonces se alcanza a ver, no sé si se alcanza a ver o no, pero bueno. Este por ejemplo estaba agotado cuando pasamos a la Roma Records y lo encontré en Discos Aquarius ahí arriba, solito, olvidado, y afortunadamente lo pude hacer mío. Este estuvo aquí, muy interesante, que me llamó mucho la atención. Y también, yo no sabía, pero Satchmo, bueno, Louis Armstrong, que todo el mundo conocía como Satchmo, aquel trompetista de jazz, que también tenía una voz muy particular y que se hizo muy famoso por cantar What a Wonderful World, pues su último disco, su última grabación como trompetista y como cantante, fue haciendo un disco de canciones de Disney. Y entonces ese lo volvieron a sacar para el Record Store Day. Y aquí está. ¿Sí? Este trae Bibidi Babidi Boo, la balada de David Crockett, When You Wish Upon a Star, Hi Ho, Chim Chimiri, ¿no? Que son como las más populares. Trae otras canciones. Pero bueno, esta es la última grabación de Louis Armstrong. Y lo hizo haciendo temas de Disney. Cuando lo vi, dije, yo no sabía que era la última grabación, eso lo leí en el sticker acá y después ya investigué. Y dije, wow. Pero obviamente me interesaba, ¿no? Me gusta el tono particular de Satchmo.
Y algunas de estas canciones me gustan mucho. Entonces, todavía tengo muchas ganas de escucharlo y a ver qué sale, ¿no? Y pues el último disco que compré de Record Store Day es uno que le traía ganas cuando lo vi en la lista, ¿no? Dije, no puede faltar en mi colección. Y es el South Park Bigger, Longer and Uncut. Música de e inspirada en la película. ¿Sí? Esta película estuvo nominada al Oscar. Hubo una canción que estuvo nominada como mejor canción original que se llama Blame Canada. Obviamente esto es una parodia. South Park es una caricatura bastante fuerte en cuanto a contenido. Es una edición limitada. A mí me tocó la 4336. Por aquí está el número. Y esta es una versión de aniversario de 20 años. Ahora, obviamente trae un lenticular y podrán ver que está como muy gruesa. ¿Sí? No es un... es un disco doble. Pero este además incluye una cuestión extra, ¿no? Bueno, este es un disco doble en LP verde. Un disco es verde y otro es azul. Tiene un libro de 28 páginas. Está estrictamente limitado a 5000 copias, por lo cual yo tengo la 4336. O sea, estuve a 600 y cacho de ya no tener una. Y lo más curioso es que hay boletos dorados. Estos discos incluyen, de los 5000 que hay en el lanzamiento, existen 10 boletos dorados. Y los ganadores recibirán una copia autografiada de los creadores Trey y Matt. Entonces, pues, lo vamos a abrir ahorita. Y vamos a ver si yo fui uno de los afortunados ganadores del boleto dorado. Y si no, pues que sirva para mostrarles a ustedes cómo viene la edición. Este sí es un gatefold que tengo que abrir por completo. Por más que me gusta dejarles el shrink wrap, no va a ser posible. Pero vamos a abrirlo para que todos puedan verlo. Y bueno, en una de esas hasta yo me gané el boleto de oro. ¿Quién sabe? No lo sabemos. Es la primera vez que lo voy a abrir. Entonces, ahí está, va saliendo, y a ver si después le puedo rescatar los stickers, porque me gusta que tenga sus stickers de colección. A ver, aquí está South Park Bigger, Longer and Uncut. Y qué bonito está el disco. A ver. Ok, el lenticular viene acá, esta es la portada, esto no se quita. El disco sale por arriba, efectivamente. Y trae un con velcro. A ver. Entonces, este sale por arriba. Vamos a tratar de sacarlo. Así viene el disco en este formato verde totalmente de un lado. Y del otro lado sí se alcanza a ver. Bueno, no sé qué tanto se alcanza a ver a contraluz. Pero no es solo verde, sino tiene como otros detalles. Y del otro lado, el disco se levanta. ¡Ay! ¡Oh, qué bonito! A ver otra vez. Y entonces, aquí está el bucle. Y este libro. Ahorita lo revisamos. Y pues no parece que haya boleto de oro. Pero bueno, así salió así. Y el otro disco viene en azul. Ok. Y el booklet está bastante grande. Vamos a ver. Justamente con el arte de la película. Este disco yo lo tengo en CD, pero no me acuerdo si. Si así viene el booklet original, la verdad es que no me acuerdo. Pero aquí está parte del arte de la película, la letra de las canciones. Y pues ya nada más va a faltar ver qué tal se escucha este disco. Pero bueno, se los quería enseñar. Y bueno, pues ya que estamos aquí, pues me había encontrado este paquete. Que de hecho trae un soundtrack que fue de Record Store Day del año anterior. Que después pude conseguir gracias a esta empresa. Y
un disco extra que se me pegó en esa vez que seguramente a ustedes les va a gustar. Y sí, justamente así lo enviaron. Bueno, el primero que les voy a mostrar es el que se me pegó. Vean nada más. Oh, Fatality. Es el soundtrack de Mortal Kombat 1 y 2 de la maquinita. Esta es la música original. Aunque trae también un poco el tema de la película de Immortals. Aquí ya viene. También. Sí, también lo incluye, ¿no? Ahí que dice acá. Be sure to check past lock groove for a flawless surprise. ¡Ah! Tiene un... algún momento, y esto solo lo tengo en un disco que es el de Pop Music de M, el disco venía grabado con doble surco. Entonces, dos lados en el mismo lado. Esto es, si tú pones el disco de una forma, se escucha algo. Y si lo pones un poquito adelante o cambias el surco, se escucha otra cosa. Creo que algo así trae este disco para que puedas escuchar la versión Flawless Surprise que está mencionando acá, ¿no? Y bueno, el arte de la maquinita, todo pixelado. Es un disco que a mí me llamaba mucho la atención. Este es de Arcade Games Soundtracks, aquí lo dice. The Arcade Games. Creo que dejé mucho dinero en esta maquinita yo también. Y siempre fui mal, la verdad. Pero bueno, buenos recuerdos. Y el disco que había sido lanzamiento Record Store Day viene así, justamente, en una versión, en una en un empaque negro, como de bolsa negra. Y se supone que para abrirlo, pues parece ser que hay que sacarlo. Bueno, se tiene que romperla. Ok, se tiene que romper. Porque esto hace alusión a la pornografía. ¿Por qué? Porque este disco se llama Porno Sonic. La empresa Enjoy the Ride, que es quien edita estos discos, después lo lanzó a la venta al público como un repress. Y entonces pues ya fue parte de mi colección, ¿no? Y bueno, pues esto es lo que se pegó en Record Store Day 2019. Muchas gracias por acompañarme. Por favor, pues, lo que ustedes consiguieron, qué consiguieron, qué estaban buscando, díganoslo en los comentarios. ¿Fueron a Record Store Day este año? ¿No fueron? Platiquen con nosotros. Todos los comentarios se leen. Y bueno, pues compartan el video. Muchas gracias por vernos y bueno, por verme. Y bueno, pues nos vemos la próxima semana en otra edición de En Vinil, aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables. Yo soy Ricardo Méndez y escuchen mucha música.